San Pablo Apóstol, vamos a dar gracias unidos con la familia que hoy se acerca a esta casa de Dios. Tiene aquí los apellidos, simplemente vamos a pedir por el rancho, los cachorros y las familias. Vamos también a pedir la conversión a San Pablo en esta su fiesta. Dios nuestro, que adoctrinaste al mundo entero la predicación del apóstol San Pablo, concédenos que, caminando hacia ti, siguiendo el ejemplo de aquel cuya conversión hoy celebramos, seamos testigos de tu verdad en el mundo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. Sobre sí el cuidado de todas las iglesias,
por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz, hacer presente el amor de Dios. Demos gracias a Dios. Muchas felicidades, que pasen una bonita tarde.
Échale, hombre. ¿Dónde? Sí. No. Grábela. Ahorita. Ya no es almuerzo, ya es comida. Volver a comer yo. Ya está pisteando ya. Allá está pisteando todavía. Ya está con la vez encontraron a Juanito, que es el hijo de Lila. Genaro. Que te vaya. ¡Gracias!
Se quedó borracha. No pudieron venir. El traje típico de las mujercitas, el toro petate ahí luciendo a todo lo que da, esplendor, sí señor, puro Michoacán, tradiciones, costumbres, como también, entrando lo que es las palmas, la de las palmas, será entregada a los jinetes, sombrero, hecho a mano, sí señor, están los hombres ya, donde quiera que se presenta. Hasta que cargamos con ella la cruz que todo el mundo
pues traemos de nacimiento. Adelante, Brian Rodríguez. Invitar a toda la gente que descubra su cabeza, a gorras y tres muchachos, acompáñenme. Tornadito de Morelia, hasta el cielo, muchacho. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales. Únicamente te pedimos los tres valores de destreza para cabalgar en la arena de la vida. Esa vida que tú quieres que vivamos, con el único fin de ganarnos el pan nuestro de cada día y divertir a tus hijos. Queremos pedirte humildemente que, llegado el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas aflojen, nuestros brazos no soporten más el chicoteo del último reparo, la gente, la banda y la música callen, y tú nos llames allá contigo, donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros, nos digas: dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales desvalientes, tu monta la he dado por buena, así sea, señor Tornadito de Morelia, amén. Gracias, muchachos, aplausos, todavía no está listo el grupo, pero gracias. Arrancamos con el jaripeo ranchero profesional, segundo aniversario, Rancho Dos Cachorros. Yeah.
¡Gracias!
segundos. Amigo Piti, ¿quiere hacer unas palabras al amigo Piti? Adelante, Piti. Y claro que sí, buenas noches a toda la gente que está aquí presente. Quiero dar las gracias a toda la gente que se reunió esta noche tarde-noche. A toda la gente que nos ha apoyado y que nunca nos ha dejado. La verdad, ahí a toda la gente que nos ha apoyado, nunca nos ha dejado. Somos una familia, siempre hemos dicho. Nosotros no tenemos apellidos. El apellido de nosotros es Rancho Dos Cachorros. Rancho Dos Cachorros, somos de aquí de la humilde comunidad de Jarácuaro. Aquí está nacido a la danza de los viejitos. Mi compa Chino, has visto que la presentación, cuando empezamos nosotros con la danza de los viejitos, después sigue el Corpus, ¿verdad? Nosotros somos muy contentos, estamos muy contentos. Les agradecemos a toda mi gente que está aquí presente. No les queremos decir adiós, sino hasta seguir y continuando con este proyecto, porque la verdad es un orgullo que representemos a Jarácuaro.